Bienvenidos a Expedición GT. El día de hoy tenemos una aventura maravillosa por Guatemala. Como todas las semanas, nuestro objetivo es enseñarles a ustedes turismo, aventura, deportes extremos y gastronomía de este país tan completo. Hoy empezamos con una nota extrema. Explorando Guate nos llevó a hacer rapel a unas cascadas altísimas y con muchísima agua un poco fría. Aquí tenemos a nuestra conductora Carla, que se fue a hacer este rapel extremo. Nos encantó porque era diferente. Conocemos muchos rapeles que se hacen en una pared normal, pero esta tenía la característica de que era en agua, por lo cual era más difícil, más extremo, y también había un grupo de personas que lo estaban practicando que nos ayudaron, nos acompañaron y nos animaron para hacer esta actividad. Además, Luis Pedro nos enseña un deporte poco conocido en Guatemala, tipo Robin Hood, tiro con arco. Hay una federación completa para los que les gusta esta actividad. Es un deporte muy bonito. Concentración y puntería son vitales y lo vamos a conocer. Y en nuestro duelo de platos tenemos a Restaurante Los Ranchos, un restaurante delicioso en donde ustedes hoy se van a poder ganar un vale para comer todo lo que quieran en un restaurante de primer nivel en Guatemala. Así que yo soy Jaime Bustamante y aquí empezamos Expedición GT. Este segmento es patrocinado por Ferretería El Globo. Hola, qué bueno, estoy otra vez aquí con ustedes haciendo otra nota de Expedición GT. Hoy nos venimos a San Miguel Dueñas con Explorando Guate, que nos trae un guía excelente. Él es Kenneth Batres, que nos va a explicar todo sobre este deporte. Vamos a hacer rapel. Como pueden ver, es un rapel algo diferente porque estamos en una cascada de 40 metros de altura. Si pueden darle un vistazo, desde allá me voy a tirar. Creo que ya estoy con aquella adrenalina que no la puedo aguantar en el cuerpo. Así que me voy a ir a preparar y ustedes no se vayan de acá porque vamos a tener una actividad preparada para ustedes que está increíble. Vamos a ir, tengo mucho frío, es lo que más miedo tengo ahorita, pero vamos. Y si ustedes se preguntan por qué estoy temblando, aquí tengo al culpable. Aquí está Kenneth Batres conmigo, que es el guía. A ver, y cuéntame, todos queremos saber un poquito más sobre el rapel. ¿Qué significa o cuál es la técnica del rapel? Bueno, el rapel en sí consiste en el descenso de paredes o cascadas con cuerdas dinámicas. Y también ahí sí que se con el uso de diferentes herramientas, como lo que es el casco, un arnés,
los mosquetones para poderse anclar también, ¿verdad? Yo estaba investigando un poquito y resulta que no desde el principio teníamos arnés. Habían otras técnicas hace muchos años, ¿no? Sí, hace años se descendía en paredes, pero simplemente se utilizaban lazos y con los brazos se iban enrollando y descendiendo. Hasta después que se empezó a utilizar junto con el arnés, el freno con la cuerda dinámica, ya directamente con el arnés. Y no se me puede olvidar contarles que toda esta travesía de rappel no lo pude haber grabado sin mi Sony Action Cam. Gracias a esta cámara que es resistente al agua, resistente a golpes, resistente a todo lo aventurero que aquí en Expedición hacemos, pude grabar toda la travesía desde arriba hasta que bajé. Resistió a la catarata, resistió a los golpes de las rocas. Recuerden que la pueden conseguir en las tiendas Max. Y ahí los van a atender y se las van a dar a un precio muy, muy accesible. Así que no se pierdan de tener su Sony Action Cam. Bueno, y esta es la parte donde me pongo triste. Llegué al final de esta expedición, pero durante toda la nota me la pasé increíble. La verdad fue una actividad muy extrema donde aprendí a hacer rappel y estuve bajo condiciones extremísimas. No solamente el frío, sino la altura. Pero esto no hubiera sido posible sin uno de nuestros patrocinadores oficiales, que es Marine Center. Esta es una tienda de pesca donde ustedes pueden ir a ver todos los artículos de pesca necesarios, desde lo más simple hasta lo más profesional. Así que recuerden, pueden llamar a los teléfonos que están apareciendo en pantalla o a la dirección, pueden visitarlos y seguramente van a encontrar lo que ustedes necesitan. Y si ustedes quieren ver y seguir viendo este episodio, pueden visitarnos en nuestra fanpage de Expedición GT o nuestra página web expedicióngt.tv y claro, escribirme a mi Twitter, que es Carla H. Cordero. Así que nos vemos todos los sábados a las 4 de la tarde y domingos a las 12 y media. Esto fue Expedición GT. Estás viendo Expedición GT. Ya regresamos. ¿Quién es tu héroe? ¿Es de los comprometidos? ¿De los que ilusionan? ¿O es uno bajito que mueve la cola? Quizá estás aún por conocerlo. Él hacía cosas en madera para los barcos. ¿O es uno de esos que hipnotizan con su voz? Qué bueno tener héroes y guardar sus momentos para volverlos a vivir y compartirlos. Captura a tus seres como solo puedes hacerlo con la nueva Sony Handycam. Este segmento es patrocinado por Yale. Encuéntralo en Ferretería El Globo. Como vieron, esta actividad que pasó de rappel es interesantísima y por supuesto en Expedición GT promocionamos las actividades que ustedes pueden hacer este fin de semana y aventurarse por Guatemala sin necesidad de ir muy lejos. Tenemos la agenda de la semana patrocinada por el gimnasio Boom Gym para que se mantengan en forma y después ya se vayan a hacer deportes extremos. Catalyst tiene rappel en Casablanca, un rappel muy extremo el 6 de octubre, día domingo, 300 quetzales por persona. Ustedes pueden ir niños, adultos, personas hasta la tercera edad. Es una actividad que lo puede hacer todo el mundo porque es muy seguro y con la asistencia de los guías lo puede hacer cualquier persona aunque nunca lo haya hecho en su vida. Así que aventúrense el domingo 6. Ellos también hacen actividades privadas. Si ustedes quieren un tour privado con Catalyst, ellos se lo arman. Guías profesionales, transporte y van con ellos. También tenemos Explorando Guate el 19 y 20 de octubre. Tenemos una visita a las Fuentes Georginas en Guatemala, precioso, aguas termales increíbles y muy cómodo el lugar. Y una visita al cementerio de Quetzaltenango. Ellos son de las pocas empresas en Guatemala, Explorando Guate, que hace necroturismo. Necroturismo es una cosa súper diferente para los que tienen muchas agallas
Para irse a meter a un cementerio y hacer este tipo de turismo, esto les va a encantar y es súper diferente. Esta actividad la van a hacer por Halloween, o sea que va a estar muy buena. Y en Expedición GT vamos a hacer un especial de Halloween que los va a poner con los nervios y los pelos de punta, prometido. Así que ya saben, Catalyst y Explorando Guate tienen esta actividad buenísima. Quiero comentarles que también vamos a estar el 9 de octubre en el Mac Día Feliz. Vamos a estar cubriendo, por supuesto, esta actividad y vamos a estar apoyando esta causa de McDonald's, que por supuesto es muy buena. Si ustedes quieren conocer toda la agenda de la semana, pueden entrar a nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, Expedición GT, y conocer más de las actividades de Guatemala. Expedición GT próximamente va a tener un rescate de tortugas marinas gigantes. Pues si ustedes quieren unirse, empiecen a reservar su lugar porque el cupo se llena rapidísimo. Así que seguimos porque ahora viene el tiro con arco con Luis Pedro. Te vas a poner un dedo arriba y dos abajo de la cuerda. Okay. Así. Entonces vas a extender tu brazo, vas a ponerla uno a tu lado. Estirando que después a la altura de los hombros los pies. A la altura de los hombros los pies. Me refiero a abierto, más abierto. Ahí está. Extiende el brazo. Y tienes que llegar la cuerda a la parte de aquí, a la cara. La cuerda a la cara. ¿Verdad?
Ah, ya vieron que no soy tan malo. Esto fue todo por esta nota, muchachos, ojalá les haya gustado. Vimos de que lo pueden practicar desde chiquito a gente bien grande. Nuestra fanpage, Sección GT, en Twitter, @gubi_bicho. Ahí les vamos a estar respondiendo, van a estar viendo varias fotos, algo que no se vio, todo lo detrás de cámaras. Yo soy Luis, hasta la próxima. Este segmento es patrocinado por Stanley. Encuéntralo en Ferretería El Globo. Bienvenidos al duelo de platos de hoy. Hoy le vamos a dar a Luis Pedro ¡sa, sa, sa! Porque tengo un plato impresionante en el restaurante Los Ranchos. Más de 60 años de existir y más de 12 restaurantes. Ahí déjalo, ahí déjalo. ¿Eh? Mira, te voy a contar lo que yo voy a tener hoy. Es algo que te vaya a ganar. No sé si se recuerdan quién ganó la última vez. Bueno, fue Luis Pedro por un voto. Yo gané un voto, mínimo. Pero ese voto fue decisivo. Y te voy a contar que en el restaurante donde estamos hoy tiene un toque nicaragüense. Sus guarniciones son diferentes a lo que estamos acostumbrados, pero su especialidad es básicamente el steak. Así que vamos a conocerlo y vamos a conocer más del menú, ¿te parece? Vamos, vamos, pero bueno, ya sabes quién va a ganar, va. Pasa, pasa. Déjalo. Bueno, y me vine ya con el chef Byron. Él me va a hablar un poco acerca de los ingredientes que tiene mi plato. Más que nada es una entrada, ¿verdad, chef? Sí. Él me va a hablar un poco acerca de los ingredientes, que sabemos que con esto le vamos a ganar a Jaime. Cuénteme, ¿qué es lo que lleva la entrada? Lo que usted va ahorita a deleitar es para tres personas, que lleva queso frito, lleva tacos, lleva queso nicaragüense, nicaragüense, plátano maduro, frijoles, bueno, una combinación de vigorón, que es ensalada de repollo, yuca y chicharrón. Okay. También lleva plataninas. Pruébalo todo, señor. Pruébalo todo. O sea, que lleva todo lo que usted frijoles, me acaba de decir. Todo lo que va le acabo de decir completo. Va completo igual. Sí. Entonces, hoy sí, con estos ingredientes creo que le vamos a ganar a Jaime. No sé qué va a escoger él, pero ya gané la vez pasada, entonces no me asusta. Pero el plato de Luis Pedro definitivamente se queda corto con una de las especialidades de Los Ranchos. Tenemos un steak presidente. Cuénteme usted, ¿realmente es tan sabroso como se mira en la foto? Sí, se lo recomiendo. ¿Sí? Porque es un centro de lomito, igual el corazón de lomito, donde sacamos, ahí sí que el mejor plato claro, que tenemos. Tiene, tiene guarniciones muy al estilo nicaragüense, ¿claro? Sí. ¿Cuál es, por ejemplo? ¿Qué el gallo pinto, el gallo plátano pinto maduro y plataninas. Realmente en Guatemala no encontramos ese tipo de acompañamientos, más que en este restaurante y en todos los restaurantes que tienen Los Ranchos. Y cuéntenme, ¿qué término me recomienda usted para este termito? Para que usted lo disfrute y lo deleite, pues para mí es un término medio y con una salsa exquisita que va a base de mostaza, pues igual le va a encantar y creo que se va, le va a fascinar. Y dígame, ¿usted cree que le ganemos al plato del espero? Pues, yo creo que sí. Considera, póngale el toquecito. Gracias. ¡Wow! Ojalá. Imposible ganarle a un presidente porque tiene una salsa a base de mostaza deliciosa. El mío es un pruébalo todo. Mira. ¡Wow! Y ese sí es pruébalo todo. Mira, porque la gana. Y muy al estilo nicaragüense. Y a las personas les encantan esos sabores. Mira, y sigue. Y no, sigue. Pues eso es mi guarnición. ¿Sí? Ah, lleva arroz. ¿Cómo se llama él? Gallo pinto. Bueno, vamos a probarlo. Sí, vamos a ver qué tal está. Yo voy a entrar con platanina. Uy, eso está caliente. Ustedes pueden votar por este plato, ver en el Facebook o en las redes sociales cuál les gusta más. Chile piollo. Y uno de ustedes va a ganar un valecito. Vamos a probar. Ya saben quién va a ganar. Aprovecho. Esto está recién salidito. Esas plataninas, otro rollo. Increíble, otro rollo. La carne está suave y esa salsita está súper especial. Si ustedes quieren venir con los hijos el fin de semana, ellos comen gratis, con que ustedes coman acá, ellos comen gratis. O sea que vos traes a tus hijos y ellos comen gratis con tal de que vos pidas un plato fuerte. Por supuesto. Okay. Y eso es muy práctico. Además, un área infantil con una persona encargada de los niños. Ah, tú puedes comer mejor, tranquilo todavía. Y ellos van a estar jugando allá felices de la vida. Y vos comes tranquilo. Sí, y de los convenios también. Ya se vienen. Ahorita empieza la temporada fuerte.
Y te juro que yo vi varios salones acá donde yo voy a hacer mi convivio también. Sí, te voy a invitar. GT, aquí hará su convivio. Recuérdense, este es Restaurante Los Ranchos en la zona 10, grande, con parqueo suficiente. Así que recuérdense, está apareciendo el banner en la pantalla para que ustedes vengan a conocer el restaurante, se deleiten. Mejor si no desayunan, porque nuestros platos... No. Yo no desayuné hoy, cabal. No. O sea que casualmente, sí. O sea que me tuvo cuenta. Bueno, tuvo cuenta. Recuérdense, voten en las redes sociales y decían qué plato les gustó más. Nos vemos la otra semana y para mientras, pues, vamos a tener que acabar este platito. No, aprovecho. Vas a irme, estás ahí. Estás viendo Expedición GT. Ya regresamos. Telescopios de Guatemala. Los mejores artículos y promociones. Lentes, telescopios y accesorios. Encuéntranos en Miraflores, Portales y Oakland Mall. Búscanos en Facebook como Telescopios Guatemala. Pérdida de peso y tonificación muscular, recuperación de lesiones, desarrollo muscular, mejorar condición física en general. Restaurante de Grill. Disfruta de un exclusivo menú con platillos nacionales e internacionales, abiertos desde el desayuno hasta la cena. Contamos con área infantil, salón VIP y la mejor vista del país. The Grill, visítanos en el mirador de Carretera al Salvador. Bienvenidos a una de las tiendas más surtidas y por qué no más completas en todos los deportes. Fútbol, fútbol americano, béisbol, karate y de todo hay acá. Estoy en Sports and Mores, ubicado acá en el centro comercial Tikal Futura, donde estoy a punto de empezar a ir a ver qué es lo que hay en esta tienda, porque veo que hay pelotas, hay t-shirts, hay mochilas, algo me tengo que llevar. Así que, ¿qué les parece si empezamos? Bueno, empezamos el recorrido acá en Sports and More. Como pueden ver, ya estoy en un pasillo acá ubicado donde veo que hay pues accesorios para voleibol, como pelotas. Puedo ver también que de este lado hay una pelota para fútbol, que también pues tienen diferentes marcas. Podemos ver que tienen t-shirts en diferentes tallas, esta es XS. Tenemos también por este lado t-shirts con el logo de Barcelona, que es un equipo pues muy reconocido, a mucha gente le gusta, en mi caso yo soy Barça. Y tenemos a los que no les gusta mucho el fútbol, pues este estilo, ¿verdad? Algo muy diferente, pues algo muy bonito. Pues si podemos ver, estamos ya en el área acá de Under Armour. Esta marca es muy reconocida a nivel mundial, ya que es una marca pues bastante utilizada por varios jugadores de fútbol americano, de béisbol, soccer, lo que a ustedes les gusta. Bueno, en Sports and More encontramos una gran variedad de accesorios para todo tipo de deporte. Ajá. Desde personas que van al gimnasio, personas que juegan guanteletas para béisbol. Así que yo los invito a que puedan venir acá a la tienda donde encontramos diferentes variedades, desde gorras, pueden ver que hay un montón de gorras aquí atrás mía, pelotas de fútbol, pelotas de voleibol, fútbol americano, badminton, ya vimos todo. Así que los números de teléfono están apareciendo acá en pantalla, la dirección, mi Twitter también para que me puedan escribir y me puedan comentar qué les pareció la tienda y si hay alguna promoción, pues yo se los estoy haciendo saber. Luispe-2, así que yo soy Luispe, los veo. Llegamos ya al final del programa, ahora estamos 3 veces a la semana acá en Guatevisión para todo tipo de público, estamos acá en Guatevisión 3 veces a la semana. Recuérdense que si se quieren ganar su vale para comer en el restaurante Los Ranchos, pues tienen que meterse al Facebook, comentarnos cuál de los 2 platos les gustó más y la otra semana decimos quién se gana su vale para que pueda darse una comida impresionante en este restaurante. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Ferretería El Globo, Marine Center, todas nuestras agencias y por supuesto a Tiendas Max con las cámaras Sony. Hoy me dieron una cámara impresionante. Esta Alpha 58 con 20 megapíxeles. Yo no había tenido una cámara con tantos megapíxeles en mi vida. Unas fotos tan impresionantes, los colores y la rapidez para tomar
Las fotos te permiten tomar los deportes extremos y esas actividades en movimiento, congelarlas a la perfección. Lentes intercambiables, este es un lente precioso que me permite hacer un zoom maravilloso. Me encanta la fotografía y esta cámara la pueden encontrar en tiendas Max, esta y otras. Recuerden, si ustedes quieren un descuentón, vamos a estar publicando en Facebook un vale para que tengan un 12% de descuento en cualquiera de estas cámaras. Un descuento que nadie más se los va a dar, pero Expedición GT se los da. Impriman ese vale y lo llevan a cualquier tienda Max y ahí le van a hacer su descuento. Recuerden en nuestras redes sociales, mi Twitter personal, Jaime-Bus. Agréguenme y cuéntenme qué les gustaría ver en otro programa. Y si quieren venir acá al set con nosotros a saludar a sus amigos, también son bienvenidos. Yo soy Jaime Bustamante y esto fue Expedición GT.